Grabando, están dando el. Sí. Sí, ya se está grabando. Bien, bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase número 19 de inglés para la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Comahue. En esta oportunidad vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, vamos a hacer una corrección de la tarea en la que tenían que trabajar conectores y referentes. Y también en la clase de la tarde, que no alcanzamos a ver la parte de conectores, vamos a tomar los últimos ejemplos de los conectores, que si bien tenían ustedes la traducción, para hacer una revisión. De esos conectores, no de todos, sino de los que nos había quedado, me acuerdo, en la diapositiva 23 de la clase pasada, y de la versión de las oraciones. Luego vamos a ver esta palabrita it, que ustedes lo tienen en el cuadernillo como un tema aparte, porque tiene usos especiales, ¿sí? Ustedes van a recordar qué quería decir it o a qué hacía referencia. A esto. Bien. Eso. A una cosa, un animal, una situación, un sustantivo abstracto, ¿sí? Eso muchas veces reemplaza, es un pronombre que reemplaza eso, pero no siempre es así. En esta oportunidad vamos a ver qué otras situaciones aparece it, ¿sí? Y cómo se resuelve, ¿no? Cómo podemos comprenderlas o analizar. Y por otro lado, también estas palabras las conocen. Tú, ¿qué viene a ser? Era una preposición, ¿no? Que significaba para. Bien, entonces vamos a ver si siempre es para, qué otras acepciones puede tener y en qué casos, qué otros usos. Y lo mismo as. ¿Ustedes cómo lo reconocen? ¿Qué quiere decir as? Como hasta ahora, ¿cómo lo veían o cómo lo traducían generalmente? ¿Cómo no? ¿Cómo? Pero vamos a ver qué otras veces no se traduce como cómo, tiene otras funciones como conector y vamos a también ver esos casos, ¿sí? Entonces, no es algo nuevo, sino algunos usos especiales que tal vez se enfrentaron en otro momento y los resolvimos sin ahondar en el análisis de esas palabras. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar con, a medida que vamos viendo los distintos temas, ya vamos integrando otros, o sea, vamos repasando otras frases, ¿sí? En la parte de conectores de alternativa y elección, o elección, tengo subrayadas como frases verbales estas dos frases verbales. Bueno, related. Puede ser con to o solo, ¿no? El verbo es related. Y esta frase que es was not found to be. Quisiera, antes de hacer la traducción de esta oración, que me digan cuando ustedes se enfrentan con una frase en voz pasiva, ¿sí? ¿Por qué digo en voz pasiva? ¿Cómo está esta frase verbal compuesta? Pero si es voz pasiva, tiene que tener un pasado participio y verbo to be. ¿Qué va primero? ¿El Verbo to pasado? be después de pasado participio. Bien. Siempre tiene que estar el verbo to be en algún tiempo y más el pasado participio. En este caso tenemos was found. Found, cuando hicieron el recuperatorio, el parcial, algunos se confundieron porque si lo buscan en el diccionario. También es un verbo en infinitivo que quiere decir fundar, pero en este caso no está con ese significado de fundar, sino de encontrar, descubrir, hallar, ¿sí? Entonces sí está en pasado participio, porque el infinitivo de buscar, hallar o descubrir es find, y se escribe FIND. Cuando tenemos entonces
una estructura de voz pasiva seguida por un verbo en infinitivo con el acompañamiento de to, ¿qué pasaba en este tipo de estructuras? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Cómo se resolvía esta parte? ¿Cómo empieza la traducción de...? ¿El chulo se traduce? ¿Puede ser por eso? Sí, sí. ¿Cómo se traduce? ¿Qué pasa? A ver, empezá con la traducción que hiciste de la primera parte. ¿Contrario? ¿Con qué? A cualquiera. Sí. De los dos modelos propuestos para el estudio, ¿sería? Para el estudio, bien. Bien. ¿Trabajo de turno no encontrado, no fue encontrado o no fue encontrado, digamos? Bueno, justamente, si vos decís el trabajo en turnos o por turnos no fue encontrado, es esta parte. ¿Y después cómo lo decís? No podemos decir no fue encontrado no para hacer. No se encontró, claro, no se encontró. Bien. No fue encontrado para hacer, no se encontró para hacer tampoco. ¿Qué pasaba con esto? Se complicaba. Entonces, lo que teníamos que hacer cuando veíamos esta estructura, teníamos que identificar esta parte, pasarla en voz pasiva adelante con C, o sea, no se encontró, agregarle que a la frase nominal, que el trabajo en turnos, y conjugar esto en el tiempo que era. Como era no se encontró, era. O estaba. Entonces, la versión que tenemos es, no se encontró que el trabajo por turnos estuviera, por ejemplo, relacionado significativamente. ¿Sí? Entonces, cada vez que tengan esta estructura, tenemos que aplicar esto. En el caso de related, uno lo ve y pareciera que fuese un verbo. Ahora, yo tengo que ir a la traducción para ver si realmente, esto fue uno de los errores que hubo al momento de identificar los verbos. No siempre cuando es de verbo. Fíjense cuando yo lo traduzco acá. ¿Cómo lo digo? ¿Significativamente relacionó? Es relacionado. Porque si esa digo, es la función del tú, digamos. Claro, entonces, ¿cómo está funcionando? ¿Como verbo o como adjetivo? Como adjetivo. Claro, ¿sí? Entonces, si yo tengo que identificar, y yo, cada vez que yo tenga ED, esto es para que presten atención, no siempre va a ser un verbo, ¿sí? Este fue uno... Por ejemplo, en mi caso, yo, todas las que se relacionaban, por ejemplo... related to y otros más que aparecían en los textos, cuando hacía la separación de bloques los dejaba fuera, cuando tenían significancia, o como usted me explicaba el otro día, lo de la preposición delante del verbo, que estaba la preposición más el verbo con ing, y yo a veces no me daba cuenta con decir listo, preposición, verbo, con ing, listo, era la frase nominal, y no, porque tiene que estar relacionado, que tenga la coherencia en conjunto, no separado, claro. Digamos. Por eso es importante la traducción, no es solamente ver las cosas o las palabras, ¿sí? Entonces, acá este, ¿estaría bien si yo lo estuviese como verbo? Si no, yo, no, queda mal. Claro, está como adjetivo, ¿sí? Y acá, en el caso de los conectores, tenemos dos usos distintos del either, ¿sí? Uno, yo les decía, cuando está así en esta frase, either of the two, sería cualquiera de los dos. Pero cuando nosotros vimos como alternativa, era either, una frase nominal, y después or. Entonces lo podemos traducir. Ya sea esto o lo otro, por eso digo que es una alternativa o elección, o directamente esto o lo otro. ¿Sí? Como el weather, digamos, tendría que ser lo mismo.
¿Cómo qué? ¿Cómo cuál decías? Weather. Oh, sí, creo que se traduce. ¿Qué les pasa? No sé qué me pasó. No te escuché, Carolina. Ay, me parece que te, Luciano, hay alguien para admitir. Ahí está, sí. Ah, que no me está dejando. Bien. ¿Pero se te escucha ahí? Ah, weather, cuando decís sí. Claro, weather, como digamos. Todo lo otro. Claro. Exacto, sí, es. Claro. Y después también está neither or, que es ni esto ni lo otro. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Yo, profe, tengo una duda. Entonces, siempre que se repitan, por ejemplo, estas dos palabras, le cambiamos el significado para que no queden igual. ¿Cuáles? Por ejemplo, acá primero estamos diciendo cualquiera de y después pusimos ya sea. Claro, el más común que van a encontrar ustedes va a ser ya sea esto o lo otro. ¿Sí? Que eso es la alternativa. Cuando el either está solo, que en la frase either of the two, por ejemplo, es cualquiera de los dos. ¿Sí? Sí, ahí cambia de significado, o sea, se lee distinto. Pero el más común, el que ustedes con más frecuencia van a encontrar, es esta estructura, que no están pegadas las palabras, pero sí están relacionadas, ya sea esto o lo otro. Bien. ¿Pasamos a la siguiente? Acá tenemos de contraste, y nosotros acordamos formar un solo grupo que sea contraste y concesión. ¿Sí? Porque es muy sutil la diferencia y podemos llamarlos directamente a todos de contraste. Fíjense que cuando hay un contraste o una concesión, es que se confrontan dos situaciones. En la concesión se toma algo que siempre sucede y lo inesperado es una situación que se da eventualmente. En cambio, el contraste es cuando justamente se pone una idea y se la pone en oposición a la otra. Pero es muy sutil, entonces a todos le llamábamos contraste, ¿sí? Por eso ustedes cuando tengan la opción van a decir contraste o contraste concesión, ¿sí? Y acá tenemos entonces, sin embargo, y aunque. Entonces, en este grupo, ¿qué otras palabras puede haber, aparte de sin embargo y de aunque? Nevertheless, although, ¿qué otra más en inglés? ¿Cuál es la más común que encuentran acá, en este grupo? Si no, más bien podría ser también. Bien. Por otro lado, por un lado. Claro, por un lado, por lo contrario, ¿sí? Pero también, ¿sí? Entonces tenemos nevertheless, although también, but, ¿sí? However, ¿sí? Hay muchas, es muy común en los trabajos de investigación. Este grupo, hay algunos grupos más que otros que tienen que recordar ese vocabulario. Y esta idea de reconocer los conectores les ayuda también a ver la estructura. O sea, quiere decir que ahora, si está esta palabra, ahora va a haber algo que lo va a contraponer a la idea anterior. Ya se están preparando, ya están viendo cómo fue estructurado ese texto. Y después están marcadas en las frases verbales, tenemos marcadas can also occur. Also, ¿es un verbo? Está en el medio, que está en negrita. No, profe, no es un verbo. ¿Qué era eso? Me ocurre preposición de tiempo, digamos, como sometimes, como así, por ejemplo.
También quiere decir also. También. Es otro conector, pero no es de este grupo. Es un conector, si yo digo también esto, además esto, ¿qué idea estoy sumando? ¿Estoy contrastando? ¿Estoy dando ejemplos? Como comparando para mí. Si yo digo también, además, ¿qué hago? ¿Qué hago? Agrego. Agrego, de adición, ¿sí? Also es un conector de adición, ¿sí? Y a veces, tanto los adverbios como los conectores se interponen en la frase verbal. Entonces, a la hora de subrayar, para ser más práctico, uno hace la raya toda entera, pero en realidad está formada por el verbo can y occur. Acuérdense, porque otra cosa que apareció en el recuperatorio es que por ahí ponían solamente el verbo could o can, ¿sí? Como frase verbal, y los verbos modales nunca van solos. Si hay un can, tiene que haber otro verbo. Eso ténganlo presente. Porque no solo que no se reconoce toda la frase verbal, sino que tampoco están reconociendo una de las características de esos verbos, ¿sí? Entonces, yo por más que tenga also acá, yo tengo que buscar otro verbo. ¿Dónde está? Porque can es un verbo modal y nunca va solo. Siempre va al principio, tengo que estar segura y seguro de que ahí comienza la frase verbal, pero también tengo que estar segura y seguro de que sigue, que es compuesta. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cómo les quedó esta traducción? Sin embargo, el miedo a caer también puede ocurrir sin una experiencia previa. Bien, ¿sin una experiencia de qué? ¿Qué sería? Previa a la caída, o sea, previa a la caída. No previa a la caída. Previa es a la caída. ¿Una experiencia de qué? Si lo vamos siguiendo así, ¿una experiencia de qué? Falling ahí en el gesta como un sustantivo. Experiencia de caída. ¿Y cómo es esa experiencia de caída? Previa. O sea, el miedo de caerse o a la caída. También puede ocurrir sin una experiencia de caída previa. O sea, que aunque no se hayan caído previamente, lo mismo pueden tener miedo a caerse. ¿Sí? Esto tiene que ver con el cuidado de adultos mayores. ¿Mm? ¿Entienden por qué no es previo a la caída? Claro, sí, está bien. Por cómo van modificando que el núcleo es experiencia y cómo van modificando esas palabras a la experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? De caída. ¿Qué tipo de experiencia de caída? Previa. ¿Mm? Bien. Y en la otra tenemos dos frases. Otra de las que tuvo problema, ahora cuando ustedes tienen un verbo con una S, tienen que fijarse en la traducción, porque muchas veces ponían a un verbo, no lo reconocían porque tenía una S, lo identificaban como sustantivo y no lo era. Entonces acá, ¿cómo les quedó la traducción? Y me dicen, a ver si es verbo o sustantivo. En la de que dice conectores de concesión. ¿Cómo les quedó la traducción? Sería verbo, profe, porque quedaría como sigue resultando, ¿no? Bien, es un verbo que a veces complica porque... Porque a veces se puede decir cómo se mantiene, cómo mantener, cómo seguir, ¿sí? Seguir resultando, ¿sí? O sea, es como una idea completa de que algo no se modifica. ¿Mm? Entonces, esta es un verbo, ¿sí? Estos son otro verbo también difícil de identificar, justamente las simples, si termina en ED o si va con S o sin S, son los más difíciles por las distintas funciones que pueden tener, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo les quedó esta oración? Aunque las enfermeras de todo el mundo se confronten con pedidos de eutanasia, como las enfermeras
experimentan su participación en la eutanasia, sigue resultando poco claro. Muy bien, entonces este sería un cómo con acento. Decía, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera las enfermeras y los enfermeros experimentan su involucramiento en la eutanasia? Esa situación de cómo experimentan el involucramiento en la eutanasia sigue siendo poco claro, ¿sí? Sigue resultando, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá otra vez, entonces, tenemos ED y tenemos marcados where y was. ¿En qué tiempo están todos estos verbos? Pasado. Bien. Pasado, profe. En pasado teníamos verbos regulares e irregulares. ¿Cuáles serían los regulares? Los que terminan en ED, que no cambian, digamos, solo se le agrega ED, y los que cambian son los irregulares. Bien. Que entonces, se modifican, digamos. Where y was serían irregular. Irregulares, ¿sí? Son irregulares. Recuerden que where y was, y have, y has, y had, son verbos que, y did, y do, y does también, son verbos que a veces son principales y otras veces son auxiliares. O sea, que hay que fijarse bien si están solos, como están acá, o si les sigue otro verbo. Siempre tienen que fijarse, porque acuérdense que no siempre el verbo está inmediatamente seguido de was or were. Puede haber una frase adverbial y después encontrarse en otra parte del verbo. Entonces estén atentos a eso, ¿sí? Profe, si tendríamos que verificar el were ese que está en el principio, sí. ¿Sería una frase verbal simple? Bien. Porque tiene solo el verbo, bueno. Sería el verbo principal, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces sería... Y el tiempo pasado, exacto. Y was lo mismo, ¿sí? En pasado son los pasados del verbo to be. Was particularmente es el pasado de am, que es soy o estoy, y de is, ¿sí? De los dos, el pasado es was. Y were es el pasado de are. En vez de son o están, o somos o estamos, sería eran, o estaban, o estuvieron, y fueron, ¿sí? Porque recuerden que cuando traducimos el pasado, podemos decir, puede ser que quede mejor una manera que otra. ¿Sí? Profe, ¿no también habíamos marcado el it ahí? ¿El qué? El it. La i, la t y el apóstrofe. ¿Y dónde está? Ahí, profe, entre paréntesis. Yo me acuerdo que en la otra clase lo habíamos marcado. A ver. Ah, sí, tiene razón. Sí, lo habíamos marcado porque acá justo hay un caso, acá es verbo, ¿sí? Pero este caso de it es porque... se lo acorta, digamos, el apóstrofo sería como si estuviera separando el it. Claro, porque nosotros habíamos visto apóstrofo nada más que para caso posesivo, ¿sí? Es como un uso informal del verbo is, ¿sí? Que es con el apóstrofo y la s, ¿sí? Bien, y acá tenemos como conectores marcados does y to, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el de consecuencia? Son dos conectores, pero no son los dos de consecuencia. Uno solo de los dos es de consecuencia. ¿Cómo les quedó la traducción? A ver, ahora lo van a ver. Van a analizar. Si es consecuencia, sería así, de este modo, en consecuencia, por lo tanto. Todas esas frases me van a dar la pista de que lo que sigue va a ser la consecuencia de lo que venía hablando. Entonces, a ver, veamos acá cómo les quedó.
Ay, profe, ahí le digo la traducción, pasa que estoy cocinando. Yo la busco. Pero hay también otros compañeros que te pueden ir, también te pueden ir participando, porque tenemos 10, debe haber 15 estudiantes acá en la clase, porque están después la pantalla, Luciano y yo. Pero hay 15 para participar, siempre hablan los mismos. Desen una oportunidad. Sí, vamos a cederle el tiempo a otra persona. Hoy nos callamos. No, no, está bueno que lo hagan, porque si, le damos tiempo a todos los que hablan, pero hay gente que por ahí no. No, pero sí, pero... No habla nunca, por eso digo, también que las cubran a ustedes, a las que siempre están hablando. Si alguien tiene que hacer algo o que. A ver si hay más participación. Para mí son todos, o sea, para mí estamos Luciano y yo, y cada tanto aparece Carolina, porque no veo a nadie más. No, pasa, profe, que yo creo que me escuchaba medio raro, es por el internet, si pongo la cámara me anda mal, no, es raro. No, sí, les entiendo y no, no pasa nada, pero les digo la sensación desde acá, o sea, lo que siempre por ahí escucho es una sola voz, y bueno, está bueno, o sea, sabemos que hay más gente. Pero bueno, el que esté, el que lo haya hecho, que lo diga si vamos, pasamos al otro tema, porque tenemos bastante para ver hoy. Bueno, profe, yo no le digo la traducción, pero por ejemplo, el tú sería de consecuencia, causa de efecto. Bien, a ver cómo te quedó. Los participantes. Los participantes percibieron que sus pacientes siempre estaban en riesgo. Siempre es algo. Por lo tanto, mantener a los pacientes seguros fue un proceso continuo y repetido, repetitivo, no sé. Repetitivo. De manejar el riesgo para prevenir el daño a los pacientes o para prevenir dañar a los pacientes. Bien, fíjense que acá tenemos dos tools y yo marqué solamente este como conector. ¿Por qué? Porque me dice para prevenir. Si yo estoy diciendo para, ¿qué tipo de proposición estoy expresando? ¿Qué idea estoy expresando? ¿Estoy expresando una consecuencia, una causa, dando un ejemplo, agregando información? ¿Qué hago cuando digo para? ¿Es de propósito, profe? De propósito, o sea, planteo un objetivo, planteo una meta para hacer eso. O sea, ¿para qué es eso? Para prevenir el daño. Y en cambio el otro, to, dice a los pacientes. O sea, es de dirección. ¿Sí? Pero muy bien, el primero, el does, es el por lo tanto, ese sería el que sería de consecuencia. Yo también marqué acá para señalar que dice sus pacientes, esto tiene que ver con lo que vamos a repasar hoy, que sería el referente, ¿sí? Porque acá dice sus, ¿y de los pacientes de quién? ¿O de quiénes? ¿A quién pertenecen estos pacientes? O sea, porque el su es de pertenencia, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? ¿De los pacientes de quién? Para no repetir de quién o de quiénes. ¿Las enfermeras? Pero acá no están nombrados. Serían enfermeros participantes, pero sí son, acá la referencia anterior que tenemos son los participantes. O sea, los que participaron en esta investigación, ¿sí? Percibieron que sus pacientes, ¿sí? Esta investigación participaron seguramente enfermeras y enfermeros, ¿sí? Entonces acá, percibieron que sus pacientes, ¿los pacientes de quién? De los participantes. Eso es que va cambiando ese su, depende dentro de un texto y también de texto a texto. En un texto pueden ser los enfermeros, en otro puede ser los pacientes, en otros pueden ser los hospitales, en otros pueden ser los investigadores, o sea, va a ser algo que esté en plural, porque dice their y es el su de ellos o ellas, ¿sí?
Pero eso también lo vamos a ir viendo hoy en la clase cuando veamos la materia. Bien, acá tenemos defecto causa. De acá tenemos varios que dan causa. Uno es because. ¿Qué otro más? Tenemos due to, owing to, because of, a veces, ¿sí? Y también son frecuentes. Habíamos dicho que eran frecuentes los de contraste y concesión. Son frecuentes los de efecto causa, los de consecuencia. Estos son casi, diría, los de ejemplificación también, los de adición. Y estos, ahí estaríamos con los más, con los conectores más frecuentes. A ver, ¿quién quiere leer la traducción? A mí me quedó diferente a la traducción, profe, que, está, que estaban las correcciones. No sé si estará bien. A ver, comparamos las dos, a ver. Porque yo lo había puesto en disposición o en orden para ser una enfermera practicante. Sus logros educacionales no son... era la otra. Perdón, refiero a la anterior. No. Yo me había puesto los primeros meses de vida son algunos de los más importantes para la salud del niño, porque los procesos vitales que se relacionan en el desarrollo y crecimiento durante este periodo. El desarrollo y crecimiento ocurren durante este periodo. Ah. Estos son verbos. Fíjense que acá tenemos relate, que habíamos visto antes related, y en este caso, ¿sí? Relate está como verbo, porque dice que se relaciona. ¿Sí? Que se relacionan. Después del that, cuando sigue un verbo, ese that no es eso, que muchos ponían, eso relaciona, ¿no? Cuando se le sigue el verbo, es parte... Es lo mismo que si hubiese estado expresado ese verbo con ing después de un sustantivo. O sea, los procesos, y está dando características de ese proceso. Los procesos que se relacionan. ¿Qué se relacionan o relacionado con el crecimiento? Tampoco, no queda mal. No, está bien. También podría haber dicho related. ¿Sí? Si fuésemos más literal, pero está bien desde la comprensión. Relacionado hubiese terminado con D. Hubiese sido, no hubiese estado el that, hubiese estado processes related to. Y en ese caso no hubiese sido un verbo, sino hubiese sido un postmodificador. Pero acá está como verbo, claro. Relacionar, que se relacione. En cuanto a la idea, está bien, en cuanto a la estructura, es distinta. ¿Sí? Se puede expresar de distintas maneras. Entonces acá tenemos tres verbos. ¿En qué tiempo están estos verbos? En presente. Estos a veces son difíciles de reconocer justamente porque ni siquiera tienen una S. ¿Por qué no tienen una S? Porque no están en tercera persona. Claro, porque son para el plural, porque acá sería relacionados con dos cosas, ¿sí? Los procesos que se relacionan, o sea, con los procesos, que es plural, ocurren estos procesos, también se refiere a los procesos, durante este periodo, entonces también se refiere a un sustantivo, a un sujeto en plural. Bien, pasábamos a el de propósito, vamos a ir un poquito más rápido, y esto me interesa que lo incorporen y lo anoten, porque se olvidan de que toda esta frase se traduce solo como para nada más, porque es el propósito, no es en orden para, ¿sí? Sino es para. Entonces, para hacer. ¿Siempre se traduce solo para? Sí, siempre para. Y los de secuencia son los que van marcando en primer lugar, primeramente, segundamente, no decimos. Decimos en primer lugar, en segundo lugar, o primero, luego, segundo, finalmente, ¿sí? Entonces veamos esta traducción, la de arriba. Claro, a mí me había quedado diferente porque yo le había puesto en orden o en disposición, no.
Entonces quedaría para ser una enfermera practicante. Claro, es práctico. Bueno, sí, en este caso sí. Bueno, sí. Sus logros educacionales no son suficientes. Claro, no son suficientes. Sí, en realidad, el practicante, la diferencia que tiene en práctica sería, ¿no? Porque practicante, al traducirlo, tiene la connotación de que todavía no se recibió. Y claro, aquí, lo he explicado en el primer cuatrimestre, me parece. Claro. En cambio, practicing tiene la idea de que está en ejercicio. Y la otra cosa era practitioner, que es una especialización de posgrado. Pero practicing nurse es enfermero o enfermera que está en ejercicio, ¿sí? Bien, yo acá en la segunda ven que marqué muchas veces el it. Este es un tema que vamos a ver hoy, porque hoy dijimos que se usaba para reemplazar algo que ya habíamos nombrado. Entonces miremos acá a ver qué estaría reemplazando, cómo les quedó la traducción de los de secuencia. A ver. Having such flexibility. Acuérdense que al ing al inicio de la frase se leía en infinitivo o sustantivo. O sea, having, ¿de qué verbo viene? Tener. Tener. Entonces, ¿cómo sería? Tal. Tener, tal. Flexibilidad. Es. Esto pueden decir highly, pueden decir muy. Es muy. Ventajoso. Bien. Ese firstly es como primeramente o en primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, claro, en primer lugar. O sea, ahora vas a explicar por la secuencia qué es lo que va a, cuáles serían las ventajas. Yo lo traduciría como que va a ayudar, o puedes decir ayudará. Ayudará. ¿Y ahí cómo es el bloque de la... Para darle un equilibrio. O te ayudará a dar, o ayudará a darte. O sea, ¿y ese it, qué es lo que ayudará a darte un equilibrio? Ahí fue reemplazado, en vez de decir es, fue reemplazado, ¿no? Claro, o sea, la flexibilidad, que es la flexibilidad en los turnos, que viene hablando, es la que te ayudará. Entonces, para no repetir flexibilidad, ¿sí? Entonces está it. Entonces, en primer lugar, ayudará a darte o a darle un equilibrio. Bueno, en la vida y en el trabajo. En la vida y en el trabajo, que evite o que evita el agotamiento, que es el burnout, y el tiempo de... Time to recharge, para recuperarse, para recargar energía. ¿Sí? Después tenemos, acá otra vez, fíjense, cuando está can, tiene que haber otro verbo. ¿Ven? Can be, can work. Se marcan los dos como frase verbal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que la enfermería, este es otro tema que también surgió, que muchos confunden la palabra enfermero o enfermera con enfermería. Enfermería es con ing, y enfermero o enfermera es con e, ¿sí? Entonces acá la enfermería puede ser muy, y acá tenemos ing como adjetivo. Entonces, cuando es como un adjetivo, sería demandante. Entonces la enfermería puede ser muy demandante, ¿sí? O muy exigente, ¿sí? And at times, y algunas veces, upsetting. Upsetting sería molesta. Y ahí tenemos otro de consecuencia, so, que es lo mismo que does, por lo tanto. Y acá dice, it is important to have some time out to. Entonces,
Dice, it is important. ¿Está reemplazando a qué? A lo que veníamos hablando anteriormente. Entonces, para no volver a ponerlo. Entonces diríamos, ¿la flexibilidad es importante? O diríamos, ¿es importante y estar ocupando un lugar vacío? Porque nosotros decimos así, algo es importante. O sea, ¿qué es importante? Tener un tiempo de descanso. To have some time out to. Para salir. Entonces es importante. So, it is important to have some time out to. Ese it no está reemplazando flexibilidad. No es la flexibilidad es importante to have, sino que sería it is important, o sea, es importante, pero algo se dice importante, es importante, es necesario. Claro, es algo que en inglés necesita ese lugar, ¿sí? Necesita tener un pronombre o una frase nominal. Entonces se pone it. Si yo digo está lloviendo, ¿quién es el que está lloviendo? No reemplaza el it a nadie, sino que ocupa ese lugar, que se llama un sujeto vacío, que es distinto que este otro, ¿sí? Y después tenemos en segundo lugar, ahora sí, it gives you, o sea, la flexibilidad, reemplaza, brinda, o te brinda, más tiempo para actividades de recreación, que sería leisure activity. Tiempo para la familia y compromisos personales, ¿sí? Y finalmente, dependiendo de su estabilidad y términos y condiciones, o términos y condiciones con, y acá tenemos esto, es el fideicomiso del Sistema Nacional de Salud, que sería como un tipo de acuerdo con los sistemas nacionales, y acá tenemos esta parte del verbo, no decimos usted puede, sino directamente decimos puede trabajar o puedes trabajar en diferentes departamentos y hospitales. O sea, nosotros cuando traducimos, los pronombres no los traducimos porque ya están incorporados en la conjugación de ese verbo. Si yo digo podemos, quiere decir que el pronombre era nosotros. Si digo puedes, es que son usted, que eres tú. O pueden, son ustedes, ¿sí? Entonces, por eso ocupan un lugar, en inglés tiene que haber ese espacio, tiene que empezar con un pronombre, una frase nominal, pero a la hora de traducir, ni el it, ni el pronombre you, los usamos, ¿sí? Sino que vamos directamente, empezamos la oración con el verbo. Bien, y por último tenemos, estos son los últimos creo, el de resumen. Perdón que le interrumpa. No, está bien. Me quedó raro eso de puedes, porque nosotros no utilizamos el puedes. Sí, bueno, podés decir. O sea, lo que pasa es que el you es tanto singular como plural. Entonces, si ustedes vienen usando el you como plural, sería pueden, ustedes pueden. Si lo usás como singular, puedes decir puedes o podés. Podés también, ¿sí? Podés con acento en la E. ¿Sí? Genial, gracias. Bien. Después tenemos el de resumen, que no es tan común, ¿sí? Y el de condición, que suele aparecer, no tanto como los otros que nombramos, pero sí puede aparecer. Y aparte del de resumen, tenemos besides, que este sí es común, que pertenece al grupo de conectores de adición. O sea, ven que todas las oraciones, cuando estamos hablando en un texto, no podemos tener, tanto cuando lo leen ahora, que es el tema, como cuando tengan que escribirlo en castellano a sus informes, no pueden escribir o entregar un informe con oraciones sueltas. Esas ideas tienen que ir hilvanadas de tal manera que nos lleve a una mejor comprensión. Y esas palabras que sirven de hilván son los conectores, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero resumir, uso una expresión como en resumen, in brief, o en pocas palabras. Cuando quiero agregar información, digo además. Cuando quiero
dar una condición, digo, a menos que, sí, ¿sí? Entonces, estos son los conectores que no me van a ampliar el significado del texto, pero me van a ayudar a la comprensión de ese texto, que son fundamentales tenerlos en cuenta e incorporarlos tanto en inglés como en castellano, ¿sí? Porque la idea es que con esta materia también ustedes revisen un poco su escritura en castellano y que la mejore. Bueno, les paso directamente las traducciones. Acá tenemos el has, que puede ser verbo auxiliar o principal. Cuando es principal, se traduce tiene. Y después tenemos acá dos frases verbales, ¿sí? Bueno, en resumen, este tipo de educación tiene funciones preventivas, rehabilitadoras y activadoras, además de, ¿sí? Fíjense lo que hoy creo que decía Carolina. Tenemos la preposición, además de, la frase adverbial, además de, y tenemos ING. Ese ING está relacionado con esta frase. Entonces, como es ING después de esta preposición o frase adverbial, va a estar el infinitivo. Además de afectar, ¿sí? ¿Qué cosa? De afectar qué? La salud de una manera positiva. No digo además la salud en afectación, en una manera positiva, porque no tendría sentido. Por eso tengo que ir viendo esas funciones de ING, de conectores, de palabras, en la oración, y que estos me vayan ayudando, y a medida que yo avance en la lectura, ir teniendo mayor comprensión del texto. En este caso vamos a hablar de estas frases verbales. ¿Cuál es el verbo cuando yo tengo una frase verbal compuesta que me dice en qué tiempo está la frase verbal? O sea, siempre sería como el primero, profe, que nos siempre, va a decir. Bien, siempre, siempre el primero. No importa que siga. No importa si le sigue como la voz pasiva un ED o un ING. La frase, esta frase verbal está en presente. ¿Sí? Y en este caso que tengo un verbo modal, este verbo modal va a indicar qué cosa. Futuro. Futuro, y va a afectar el futuro a este otro, ¿sí? Cuando yo tengo have to, esto por ahí no lo vimos en otra clase porque no hay tantos casos, pero sí es interesante que lo tengan en cuenta, el have to es lo mismo que must, o sea, tener que hacer o deber. Entonces, en vez de decir tener que ser, sería tendrá, tengo que ponerlo en futuro, ¿sí? Entonces, por eso es que tendremos en este caso, porque, ¿por qué? Porque tengo el we. Entonces, si bien yo no digo nosotros tendremos, porque sería redundante, sí en el verbo lo incluyo. Unless es a menos que, y acá ing en la frase verbal es la terminación andoendo. Entonces, estén clonando. ¿Sí? A menos que los científicos estén clonando enfermeras en un laboratorio secreto, tendremos que ser más creativos para abordar la escasez de enfermeras, ¿sí? Una ironía expresada en este bastante tema. Raro. Claro, ¿no? Como diciendo, somos fundamentales, o sea, está planteando el tema de la formación en la carrera de enfermería, y bueno, la única opción de que o sea, no es cargar de trabajo a los enfermeros que están, sino formar y formar más, ¿sí? Y trabajar mejor con las estructuras y ampliar el staff de enfermeros, porque no se están clonando enfermeros que salen así en serie, ¿sí? Entonces hay que cuidar, o sea, eso es un trabajo, es de un trabajo, de un artículo crítico sobre las condiciones laborales de la enfermería. Por eso trabaja. Después nos toca traducir esto y decimos, ¿qué? Capaz decimos, no, está re mal. Bien, la tarea
tenía que ver con los referentes, esto que estábamos viendo, a ver a qué reemplaza, y los conectores, ¿sí? Entonces, due to, vamos a ir rapidito con esto, due to, ¿de qué era? ¿Un conector de qué? ¿De qué le pusieron? Efecto o causa. De efecto o causa, o sea, está antes el efecto y ahora va a estar la causa. Sí, muy bien. ¿Qué otros están en este grupo de due to? Así revisamos. Uno que es más común que due to. Hoy lo vimos. ¿Because? Claro, because of, owing to. Bien, es debido a. Moreover, ¿de qué es? ¿Es un conector de qué? ¿Cómo se traduce moreover? Además. Además. Entonces, ¿de qué? Si yo digo además, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar información. Si yo digo además, entonces voy a decir otra información más, ¿sí? Además, y, asimismo, son todos conectores de adición, ¿sí? Tenemos and, ¿sí? As well as, así como, ¿sí? No solo esto, sino lo otro, not only but also, ¿sí? Todos esos son de adición. Y después hoy vimos esta, in order to, ¿qué dijimos? De in order to. Propósito. Para. Propósito, y solo se traduce como para. Muy bien. Después tenemos these differences, this review, in which, que las vamos a ir revisando a medida que avancemos en la traducción. A ver, ¿quién quiere dar una versión de este breve texto? El estudio. ¿Cómo sería concludes? El estudio que concluye, ¿puede ser? No que concluye, sino directamente concluye o llega a la conclusión de qué. ¿Qué? Bien. ¿Lenguaje? Pero fíjate que dice language, culture and religion differences. Son todos sustantivos, pero en realidad están relacionados, no son aislados. Ah, entonces sería que las diferencias de religión, cultura y lenguaje. Claro. El estudio concluye, o llega a la conclusión de que las diferencias en religión, cultura y lengua existe entre pacientes y enfermeras en Arabia Saudita. Saudita. Muy bien, entonces existen. Acá está otro verbo. Entonces tenemos este verbo concludes, este existe, yo hice que marcar, también es otro verbo. Existen entre pacientes y enfermeros en Arabia Saudita, principalmente, primarily. ¿Cómo decíamos? Due to. Principalmente. Debido a. Bien. El preponderante. La preponderancia, la o sea. Preponderancia. ¿Sí? ¿De qué? De los enfermeros expatriados, ¿puede ser algo así? Expatriados, los enfermeros expatriados, ¿qué más? Que trabajan. Muy bien, ahí tenemos ING como postmodificador, es uno de los más difíciles de reconocer. ING está modificando a enfermeros y enfermeras expatriados que trabajan en qué? En el sistema. Sistema de salud.
De Arabia Saudita. Bien, es todo un bloque de lectura en el sistema de atención de la salud de Arabia Saudita. Muy bien. Y acá dice estas diferencias. ¿Cuáles diferencias? Sería claro. Como estas barreras o estas diferencias crean una barrera. Sí, pero ahí creo que lo dijo Frank. ¿Qué diferencias hablaba? ¿De cuáles habíamos hablado? Lengua, ¿de qué cultura y religión. Bien, cuando dice these differences, estas diferencias se refiere a las diferencias de lengua, cultura y religión. ¿Sí? Entonces las diferencias, para no repetir, las diferencias de religión, cultura y lengua crean barreras, dice estas diferencias. ¿Sí? Entonces, esto es para que tenga coherencia. El texto no va repitiendo, pero tenemos que ir viendo a ver a qué reemplaza. Entonces, estas diferencias, ¿qué más? Crean barreras, obstáculos. Claro y efectivo. Oh. To clear and effective communication. Ah, comunicación clara y efectiva. Entonces, son barreras o obstáculos con la comunicación clara y efectiva. ¿Y qué más hacen estas diferencias? Tenemos otro verbo. Y produce. Si tuviésemos que marcar los verbos, tendríamos que poner create and produce. ¿Sí? Un impacto negativo. Y produce negativo. Un impacto negativo. En el... Esta palabra la tienen que saber. Siempre aparece en el parcial también. En los resultados. Los resultados de salud o de atención. Bien. Para los pacientes en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Además, dice, esta también la tienen que saber, findings son los hallazgos. ¿De esa revisión? Sí, ¿a qué revisión se refiere? Los hallazgos de este estudio, de este análisis, puede ser, o de esta revisión, ¿a qué se refiere? A la investigación, ¿sí? Que va a estar el título, va a estar cuando aparece el artículo, ¿sí? Entonces, los hallazgos de este análisis, del que se está haciendo en ese artículo, a esa investigación, indican una necesidad. Una necesidad de... Este también lo tienen que saber, improve. Sí, siempre aparece. Para mejorar. Claro, no decimos una necesidad para mejorar. Hoy ahí no tenemos que traducir el to como para. Lo vamos a ver hoy cuando veamos to. Esto, a need to, es una necesidad de. Por más que la preposición en inglés sea to, no se traduce acá como to porque va pegada a ese sustantivo. Lo mismo que el verbo depend on, no es depender sobre, sino depender de. Entonces el to en algunas estructuras que hoy vamos a ver aparece ligado a esas palabras. Entonces, los hallazgos de este análisis indican una necesidad de mejorar, ¿qué cosa? La comunicación entre pacientes y cuidado de la salud. Dice healthcare providers. ¿Qué significaba eso? Proveedores. Entre proveedores pacientes, claro, proveedores del cuidado de la salud, porque es el grupo más, o de trabajadores de la salud, que son no solamente enfermeras y enfermeros, sino también fisioterapeutas, médicos, ¿sí? Y ahí tenemos in order to, ¿cómo se leía? Para proveer, ¿qué cosa? Seguridad. Bien, seguridad y... ¿Una alta calidad? Pues, pero sigue. Una práctica. La práctica. De alta calidad, ¿sí? Entonces tenemos que ir estirándonos un poquitito a ver si ahí terminó. Entonces vemos que no. Entonces es proveer seguridad y una práctica de alta calidad en Arabia Saudita. Lo cual, which, ¿sí? Esto... Esta situación, todo eso que se dijo antes, ¿sí? Que mejorar la comunicación entre los pacientes, para proveer, todo eso,
toda esa situación se reemplaza por which, lo cual, ¿cómo se contribuirá? ¿Contribuirá con qué? Para la mejor calidad. ¿Contribuirá con una mejor calidad de qué? De cuidado. Bien. Y satisfacción del paciente. Y satisfacción del paciente. Fíjense esta frase verbal que me interesa. Acuérdense, cuando there está con el verbo to be, ¿en qué se transforma? There solo es allí, que casi nunca lo van a ver. Y el verbo to be es cero estar. Pero cuando están juntos, quieren decir otra cosa. There is, there are, ¿qué quieren decir? Que hay algo. Hay. En este caso no dice hay porque está el should. ¿Y el should cómo se traduce should? Debería. Debería. Entonces, ¿cómo sería esto? There should be. No puedo decir debería hay. ¿Cómo digo? Debería haber. Debería haber. ¿Sí? Entonces el there más el to be es el hay. Pero acá no es. Tengo el debería. Entonces tengo que decir debería haber. Bien. Debería haber, ¿qué cosa? Un foco. Foco, bien. En la investigación. En la investigación. ¿En qué? Extensive training programs. Extensivo. ¿De qué estoy hablando? Programa de entrenamiento extensivo. Sí, programas de entrenamiento o de capacitación extensivos. Entonces, debería haber un enfoque o una focalización en la investigación de los programas de capacitación extensivos para enfermeras y enfermeros. ¿Sí? En esta otra diapositiva tenemos, bueno, una versión así adaptada y vamos acá marcando en los colores lo que fuimos viendo, ¿sí? Tanto los conectores como los, para que ustedes después lo revisen en el PDF. Bien, vamos a ver lo que está en la página 72 y 73 del cuadernillo. Eso está mucho más largo, pero en esta clase, en este video, les va a quedar simplificado estos temas que vamos a ver hoy. Porque el tema, si tuviésemos tiempo, podríamos ver en detenimiento los distintos casos. Pero acá vamos a ver en forma resumida. Tanto la palabra it como la palabra there, muchas veces están al principio de una oración o de una, o puede haber un adverbio antes, pero sí comienza la idea de la oración, ¿sí? En un lugar que no se traduce y que estaría ocupado por un sujeto, por una frase nominal o por un pronombre. Pero estas palabras, adelante de ese verbo, de un verbo, van a estar adelante de un verbo, van a tener, se las va a llamar como que son pronombres impersonales, porque no van a hacer referencia a ninguna persona ni a ninguna frase nominal, ¿sí? Una, que ya lo estuvimos viendo y lo vimos antes también, es el caso del it, que algunas veces se refiere a algo que se nombró y otras veces a nada, ocupa un lugar vacío. ¿Sí? Si yo digo, es interesante hacer tal cosa, es importante resaltar lo otro, ese it que está delante del verbo es, y después le sigue interesante, en realidad no reemplaza algo que se dijo, ¿sí? Si elige ese sujeto vacío, algunos le dicen anticipador, porque si yo digo, es interesante mejorar el sistema de salud, es importante mejorar el sistema de salud, es lo mismo que yo dijese, mejorar el sistema de salud es importante. O sea, lo que va a ser importante es lo que se va a decir después. Pero en definitiva, ese lugar está vacío, entonces tiene que haber un pronombre. Entonces, en algunos casos está el it, que no se traduce y no altera el verbo. No altera los verbos, se traducen como están. En otros casos,
está el there y va a estar seguido de un verbo to be, y ahí sí altera la transformación, o sea, la traducción del verbo. Lo transforma al verbo to be en el verbo haber o existir. ¿Sí? Eso sería el resumen. El it, como que es vacío, que no siempre reemplaza algo, y el there, que transforma el verbo to be en haber o existir. Tómense un minutito, yo me quedo acá, y traduzcan esto y a ver cómo lo ven o cómo les quedaría la versión en castellano. Fíjense que was reported, ¿en qué voz está? Pasivo. Entonces lo podemos, cuando está con el it, hay que decirlo con C. ¿Cómo decimos acá? A ver, tómense un minutito y bueno, y después demos tiempo a pensar a los demás y lo corregimos. Profe, ¿ese sería un país en...? Teherán, sí. Un lugar. ¿Cómo sería entonces? ¿En Teherán? ¿Cómo leemos esto? Se reportó. ¿Qué cosa se reportó? Que existía una relación significativa. Muy bien, que existía. There was se transforma en haber, o sea, que había o que existía. Una relación significativa entre qué. Entre las creencias muy espirituales bien. De los pacientes. Muy bien, ahí tenemos el apóstrofo, o sea, sería de los pacientes. Si nosotros vemos el apóstrofo, quiere decir que la frase sigue, que ahí no la tenemos que cortar. Entre las creencias espirituales de los pacientes y... su recuperación y calidad de vida. Excelente, muy bien. Profe, puede ser... donde dijeron una relación significativa, ¿se podría decir también una importante relación entre? Sí, una importante relación. Muy bien. Entonces, it puede ser un referente de algo previamente mencionado, como acá, a ver, la información en esta historia... was accurate, quiere decir fue precisa, cuando y acá, que acá reemplaza, o sea, fíjense en la traducción, cuando se publicó, cuando fue publicada, ¿qué, ¿a qué reemplaza el it? A la información. ¿Sí? Fíjense, la información en esta historia fue
precisa o fue exacta cuando se publicó, cuando ella se publicó, cuando la información se publicó. Ahí está reemplazando información. ¿Sí? Ese es un caso, como vimos en otros, pero también puede ser tener la función de pronombre impersonal. O sea, no traducirse y no reemplazar a nada que se haya dicho. ¿Sí? Entonces tenemos el there, que se traduce como haber o existir, y el it, que no se traduce, y es ese sujeto anticipador o vacío. Y generalmente, lo más común es que aparezca en estas dos estructuras. Que aparezca it is, por ejemplo, necessary, obvious, algo, y después el infinitivo, to draw, o que aparezca it is obvious that. De las dos maneras puede aparecer. ¿Sí? Entonces, fíjense en esta. No traducimos el it. Of es frecuentemente. ¿Cómo sería? Frecuentemente. ¿Qué sería? Is necessary. Frecuentemente. El often es necesario. Es necesario. Draw conclusions es sacar conclusiones. ¿Sí? Entonces, frecuentemente es necesario. No lo traducimos al to porque está acompañando al infinitivo. Entonces, frecuentemente es necesario sacar conclusiones sobre la base de la evidencia. Y it is important, otra vez. ¿Cómo decimos ahí? ¿Es importante? Es importante. Estaría mal si ustedes pusieran y ello es importante. No tendría sentido. ¿Sí? No se traduce directamente. Ocupa ese lugar en inglés, pero en castellano no se traduce. ¿Sí? Entonces, frecuentemente es necesario sacar conclusiones sobre la base de la evidencia y es importante, make sure, sería asegurarse, ¿qué cosa? De que estas conclusiones son correctas. Sean correctas o son correctas, ¿sí? Bien. Después, entonces, acá lo que dice, es lo que yo les decía hoy, que en algunos casos se le dice que es anticipador, ¿por qué? Porque si yo digo, it is often necessary to draw conclusions on the basis of evidence, es lo mismo, o sea, frecuentemente es necesario extraer conclusiones o sacar conclusiones sobre la base de la evidencia, que decir, extraer conclusiones sobre la base de la evidencia frecuentemente es necesario. O sea, por eso es que en este caso, si reemplazara algo, no es algo que se dijo antes, sino algo que se está anticipando. ¿Sí? Pero si no, le decimos vacío o impersonal. Y en este caso, en vez de tener el infinitivo, es obvio que el that, en estos casos, siempre es que. No podemos decir, es obvio aquello. Es obvio que un nuevo diálogo ha comenzado en la comunicación internacional. O sea, es necesario hacer algo y es obvio que pase algo. ¿Sí? Estas son las dos estructuras más comunes de cuando empieza el it. Y también con la voz pasiva, como está acá. Pero también tiene el that acá, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo esta actividad para repasar bien todo esto. Y ahora sí, vamos a darnos un tiempito, a hacer estas dos oraciones, las corregimos, vamos avanzando sobre la actividad 24 y las vamos corrigiendo, ¿sí? Les dejo 5 minutos o 10 para estas dos oraciones. Tienen que decir si el it, cuando aparece el it, si está reemplazando algo o no.
¿Cómo vamos? ¿Podemos corregir el primero? Profe, sí. Decisions made by, no puede ser decisiones hechas por... Tomadas. RN, acuérdense que era enfermera o enfermero matriculado, ¿sí? Vamos haciendo la traducción. Bueno, corregimos entonces. A ver la primera. ¿Cómo empieza la primera oración? State viene del verbo establecer.
stated, dice ahí. Se ha establecido que hay dos tipos principales de decisiones tomadas por los enfermeros matriculados, ¿verdad? Bien. ¿La decisión es autónoma o colaborativa? Excelente. Entonces, ese it, ¿qué tipo de palabra es? ¿Es un referente de algo que se dijo? ¿Es un sujeto vacío? Sujeto vacío. Bien, y el there también, ¿sí? Son, o sea, los dos serían, están como pronombres impersonales. Pasamos a la segunda. El if, ¿cómo se traducía? Era un conector de condición. Yo le puse, profe, si este proceso es reportado. No, supporting es apoyar. O sea, si se apoya este proceso, si se sostiene, sostener, si este proceso es sostenido, ¿sí? ¿Qué más? ¿Puede resultar en una mejor calidad de cuidado? Bien, en vez de... Sí, pero... En vez de puede, porque puede sería can. Podría. Podría. ¿Y qué tiempo es podría? Fíjense que está if. ¿Qué es if? Presente. No, si yo digo podría resultar. Futuro, no, cool, pasado. If es un conector de qué. Futuro es. ¿Qué les dije yo que era if? Un conector de... Con futuro, profe. No es futuro, futuro sería podrá, resultará. Condicional, profe. Condicional, bien. ¿Ese it es sujeto vacío o está reemplazando algo? Dice, si este proceso es sostenido, podría resultar en una mejor... en un cuidado de mejor calidad. ¿El qué es lo que podría resultar? ¿Algo hay al que podría resultar? Una mejor calidad de cuidado. No, eso es lo que sigue. O sea, ¿en qué podría resultar? Pero hay algo que tendría la acción de poder resultar. ¿Qué cosa? ¿Por qué lo podríamos reemplazar en it? En vez de poner it, tuviésemos algo, ¿qué pondríamos ahí? ¿Nada? El proceso. Claro, el proceso. Este proceso, o sea, si se sostiene este proceso podría resultar en un cuidado de mejor calidad. O sea, no vamos a ser repetitivos, redundantes, entonces está el pronombre. Pero no es como este otro se ha establecido y no tenemos nada para reemplazarlo. ¿Sí? Antes, que se diga antes. ¿Entienden? Acá sí tenemos una referencia. Está reemplazando a este proceso. Entonces tenemos referente de este proceso. Vamos a ver estas tres. Tenemos el it, el de Aris, acuérdense, y el it. Yo acá se los identifico, pero después en otra situación ustedes van a tener que visualizarlo eso cuando hacen la traducción. Y van haciendo las traducciones de las tres. A ver qué les parece. Recuerden que lo tienen en el cuadernillo, ¿sí? Les doy un tiempito más. Unos 15 minutos, ¿sí? 3 menos cuarto.
Profe, ¿qué significa la R y la N? Enfermera o enfermero matriculado. Ah, la R y la N. Y la NA sería asistente de enfermería o de enfermero. ¿Mm? O enfermero asistente. Luciano, ¿estás ahí? Ya estoy. Dale, Luciano, así voy yo a arreglar el mate. Ahora vengo, así por si necesitan algo.
Ya vamos corrigiendo. ¿Cómo sería la número 3? Esperamos un poquito más, a ver si alguien me responde. La 3, profe, no sé si está bien, pero a mí me quedó así. A ver. Cuando el enfermero matriculado toma decisiones acerca de cómo actúa, es por lo tanto que probablemente, esa parte me quedó raro, que ella use información provista por el enfermero asistente en ese proceso. Claro, es por lo tanto probable, ¿sí? Es por lo tanto probable que, por lo tanto es probable que, el likely se lee como probable. ¿Sí? Profe, queda bien igual como es probable, nada más. Sí, es probable, sería is likely, faltaría therefore, que es un conector de consecuencia. Entonces podemos decirlo, generalmente yo les digo, para que les suene mejor, despéjenlo, pásenlo adelante. Por lo tanto, es probable, o es por lo tanto probable que, ¿sí? Esta estructura era el it, el is, algo más, un adjetivo, como es probable, que es likely acá, y después el that, ¿sí? En este caso, el it reemplaza algo o es sujeto vacío. Sujeto vacío, pero... Bien, es la estructura de sujeto vacío, ¿sí? En la número 4... Literatura... ¿existe una discusión entre religión y espiritualidad? Muy bien. Existe una, ahí tenemos también el ver, que está como sujeto vacío, que ahí se transforma en haber o existir, el verbo to be. Tenemos la número 5. Acá tenemos, fíjense, que otra vez sujeto vacío, ¿sí? Fíjense, es la otra estructura. Una es it is algo that, y la otra es is it. El was difficult to. Ahí tenemos las dos de sujeto vacío. Entonces, ¿cómo dice acá? Algunas veces. ¿Es difícil? ¿O fue difícil? Fue difícil, o era difícil. Sí, algunas veces era difícil. ¿Qué era difícil? Para mí es contar, o sea, como sucede para contar. Sí, o decir. Decir, ajá. Algunas veces era difícil decir. What? O sea, ¿qué cosa realmente es actually es un falso cognado? ¿Sí? ¿Qué realmente? Ended the episode, ¿qué sería? ¿Terminó el episodio o terminaba, no? Terminaba, finalizaba. O la finalización, ajá, eso. Finalizaba, terminaba o le daba fin al episodio. O sea, algunas veces era difícil decir lo que realmente le daba fin o finalizaba el episodio. And in these cases, y... En estos casos... El final. El fin. Claro, el final o el fin. ¿Qué? Dice was set. Set viene del verbo establecer. Entonces, el fin. Establecido. Era establecido, o sea, en esos casos, cuando decimos de un pasado prolongado. Era difícil, no decimos un punto en el pasado, decimos era establecido de acuerdo con, esta es una frase preposicional, according to, funciona como una preposición, de acuerdo con,
La jerarquía entre. Bien. El. Fíjese que es largo este. The above stated different possible endings. ¿Cuál es el núcleo? Entre el desenlace, entre el posible desenlace. Entre los desenlaces posibles o los diferentes posibles desenlaces, above stated sería. Above es arriba. Sería como arriba mencionados o claro, antes mencionados. Mencionados arriba, establecidos arriba, en. De acuerdo con la jerarquía, entre los posibles y diferentes finales arriba establecidos en el análisis latente. Latente, muy bien. Y entonces acá también tenemos el it como sujeto vacío, ¿sí? Otra, tenemos estos, yo los que les iba a proponer era por ahí avanzar un poquitito y después, si nos sobra tiempo, volvemos a esta práctica, ¿sí? Y hacemos, así terminamos el otro tema, ya estamos casi a las 3. Entonces yo digo, bueno, vemos el otro. Y después volvemos a terminar estos ejercicios, ¿sí? ¿Les parece? O si no hacemos sí, esto, porque son 10 en realidad. Hicimos 5, y si y les parece los otros 5 los hacemos al final de la clase. Bueno. Profe, perdón. Sí. Otra vez molestándola con el número 3. Usted había dicho en la parte de, en la traducción de es probable. Sí. Después sí, de la coma. Por lo tanto, si habían dicho por lo tanto es probable. Sí, por lo tanto no está en la traducción. Eso, ah, eso justo le iba a preguntar, sí. Sí, porque queda así medio redundante, pero bueno, sí, en realidad falta. O sea, el probable sería likely. El therefore. O sea, si lo ponemos con o sin, ¿estaría más o menos bien igual? Sí, está bien, pero si vamos a hacer completo, en realidad el therefore ahí, en la versión que yo les di, no lo incluí, o sea, me lo salteé. Pero está bien también, sí. Por eso te decía, está bien, okay, pero okay. Faltaría, o sea, ahí no pusimos la palabra therefore. Claro. Sí. Bien, vamos a estas otras dos. Entonces, por un lado, analizamos each idea. ¿Les quedó claro? ¿Cuáles son los distintos? ¿Por qué no se traduce? ¿Cómo se leen o no se leen? ¿Sí? En realidad, it casi nunca se lee, y menos cuando es sujeto vacío. Ahora tenemos estos, que nosotros lo habíamos visto generalmente, estas palabras, con algunas de las funciones especiales. Pero es importante que ustedes tengan todos los usos de estas palabras bien identificados. Y que puedan distinguir de un caso y otro. To, por un lado, quiere decir a, hacia, hasta. O sea, un destino, una dirección. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, cuando indica temporalidad, podría ser desde 1983 hasta 1990. O si no acá, al final, con a y el, al final, ¿sí? Entonces más o menos esa traducción, a, hacia o hasta. Ejemplos tenemos acá. Los datos, ¿qué más? Sobre. Sobre la hipovitaminosis. De, o sea, los datos de hipovitaminosis D en pacientes ancianos. Bien. Ingresados. Ingresados a una unidad de rehabilitación. Bien, en los países. Países tropicales son escasos. Son escasos. Ese tú sería A, ¿sí? Ingresados a, admitidos en, podría ser, ¿sí? En las unidades de rehabilitación. Pero está a dónde, hacia dónde, o sea, a qué dirección o a qué destino, ¿sí? Entonces, esa es una de las traducciones del to.
pero no siempre. Sí, acá tenemos otra. To the end of the 20th century. Hacia fines del siglo XX. Entonces, hacia y hasta es una de las traducciones. Pero también, a ver, puede ser que se traduzca para, que hoy lo vimos, con ese significado de para, que es equivalente a in order to también. ¿Sí? Solo to o in order to. A ver cómo hacemos la traducción de esto. La osteoporosis weakens bones. Weak es débil. Con N se transforma en un verbo. Entonces sería debilitar. ¿Cómo sería? La osteoporosis debilita. Debilita los huesos. Haciéndolos a estos, them, ¿a quién reemplaza? A los huesos. A los huesos. Haciéndolos más susceptibles. Susceptibles. Para. O más susceptibles a fracturas inesperadas y sádenes repentinas. Dice, you can take steps, o sea, podés tomar medidas o algunos pasos, y acá tenemos el to con el como propósito. ¿Para qué? Para prevenir. Prevenir esta enfermedad. Bien, entonces en este caso es más susceptibles a algo, ¿sí? Entonces vemos dos, pero se traducen distinto. Este to es el que se traduce como para. Entonces tiene que ver qué palabras lo acompañan, cómo viene la oración, pero tienen que tener presente que no siempre va a ser para, porque no decimos haciéndolos más susceptibles para. Son susceptibles, el adjetivo susceptible, lo que va con susceptibles es susceptible a algo. Bien, entonces acá sí tenemos el propósito. ¿Para qué? Para prevenir esta enfermedad. Y el tercer caso es cuando no se traduce. Cuando está con el verbo infinitivo y lo acompaña el verbo. El verbo be es el verbo ser o estar. Entonces, to be or not to be, that is the question. Sería ser o no ser, esa es la cuestión. Acá tenemos otra. Dice, el objetivo de este volumen es para proveer, no, es proveer. ¿Sí? Es ofrecer comprensión de las teorías de enfermería. No podemos decir para, a todo ponerle para, porque el objetivo es hacer algo. Ese hacer lleva un to que no se traduce. O acá dice todo, dice individuo, toda persona necesita hacer algo. ¿Qué es lo que necesita hacer? Darle un sentido a su existencia. Necesita, needs to, siempre va con el to. Necesita hacer algo. ¿Sí? Entonces está acompañando un verbo que está en infinitivo, pero no se traduce. Rebobinando, tenemos que to puede traducirse a, hacia, hasta, indicando una dirección o un destino, para, indicando un propósito, o no traducirse, ¿sí? Bien. También aparece en algunas, cuando aparece to, a veces tenemos que fijarnos mejor en la comprensión y darle alguna vuelta de tuerca, eso para que quede con sentido. Fíjense si decimos, the experiments proved his theory to be correct. Prove es comprobar. O sea, en pasado sería comprobó. ¿Cómo podríamos decir esto? Que ustedes lo entiendan así, esto fuese toda una oración, para que tenga sentido. ¿Cómo quedaría bien esto en una oración? Los experimentos comprobaron que su teoría es correcta. Que su teoría era correcta. ¿Sí? O que la teoría de tal persona,
de ese his que vendría, lo habrán nombrado antes, ¿sí? Entonces tenemos la frase verbal principal, la frase nominal y el verbo en infinitivo muchas veces, y le tenemos que agregar un qué. Probaron o comprobaron que su teoría, o sea, el qué de antes y después esto lo conjugamos, era correcta. ¿Sí? Frase verbal principal, comprobaron que esto era. Parecido a la que habíamos visto en voz pasiva. O sea, puede ser en voz pasiva o no que se haga con ese qué. Nosotros habíamos visto en voz pasiva esta, por ejemplo. The patient is reported to be healthy. Entonces, se informó, o se sí, en este caso se informa porque es en presente, y agregamos el qué. Que el paciente, y acá lo conjugamos al to be, está saludable o está sano. ¿Sí? Entonces, en este caso no damos vuelta cuando no es voz pasiva, y cuando es voz pasiva damos vuelta, o sea, ponemos primero la frase verbal. Pero sí hay que usar un qué y conjugar ese verbo en infinitivo. Entonces, puede aparecer en estas estructuras complejas. La más común de estas estructuras complejas es la de pasiva compleja, que ya lo practicamos en la clase 15, para que vean, para que la vuelvan a revisar. Hicimos varias oraciones, vuelvan al video de la 15 y al PDF para revisar esta estructura compleja, que es la más conocida, ¿sí? Y después, como yo les decía, aparece el to en algunas otras expresiones, como acá, he is to come, cuando está después del verbo to be, que se dice, ha de venir o vendrá, o es como un futuro, vendrá. O cuando dice remains to be done, queda mucho por hacer. ¿Sí? O en esta, the need to, la necesidad de, link to, relacionado con, give rise to, dar lugar a, que esto lo pueden tener en su glosario, si quieren. ¿Sí? O cuando decimos el sucesor, decimos nosotros de, y sin embargo la preposición es to, o to say the least, por lo menos, sí, bueno, estas, por lo menos estos pueden ponerlos en su glosario para completar algunos usos de, como otras preposiciones que ya están ligadas, que son como frases hechas. ¿Sí? Bien, lo más importante es a, hacia o hasta. Para o no traducirse, ¿sí? Esos serían los casos más importantes. Y el otro, también importante, es el de la pasiva compleja. El otro caso, el de as, también tiene tres acepciones. A veces, la más común es la que ustedes siempre lo traducen, o la mayoría de las veces, como. Pero también puede ser dado que, ya que, debido a o debido a qué, o a medida que o cuando. Entonces, acá tienen tres oraciones. Yo les voy a dar un tiempito para que tengan en cuenta que esta oración van a traducirla con dado que o ya que. En este caso, as va a ser como, y en este otro va a ser a medida que. Las traducen y las corregimos. ¿La comprenden lo que tienen que tener presente? De tú y de as. ¿Sí? Así que traducen estas y las corregimos. Profe, consulta. En el librito aparece como exclude where patient on dailies. Sí. No así como patient where excluded on dailies. Ay, no sé cómo. Está diferente en el cuaderno.
A ver, me fijo en el cuadernillo ahora. Porque si no, quedaría como pacientes fueron excluidos. Los pacientes. Sí. Oh, claro, se excluyeron. Sí, fueron excluidos, está bien. A ver si capaz que era un error y lo corregimos o se nos hizo ahí. A ver. ¿Qué página? Yo tengo la 74, pero puede ser la 76 también. Porque está como diferente en algunos. No, debe ser 74. A ver. Sí, no, está como dada vuelta, por ahí no sé cómo estaría en el contexto, pero está mejor como está tomada acá en el PowerPoint, porque... Genial, la ponemos así entonces. Sí, porque el otro caso puede ser por énfasis, así, pero es más extraño. Profe, consulta, ¿el has been sería el presente continuo? No, has been es el presente perfecto. ¿Dónde está? En la tercera. En la última. The importance of nursing presente. Es presente. El presente, el verbo to be es irregular, el pasado participio, en vez de tener ed, es been. Presente perfecto. De todas maneras, solo le vamos a preguntar solamente presente, pasado, futuro, condicional, ¿sí? No el detalle de si es perfecto o continuo. ¿Sería ha sido, profe, más enfatizado es? Claro. ¿Dónde estaba ha sido? Claro, sí. Has been. En ese caso es una frase verbal en voz pasiva, ¿sí? Lo que pasa es que tiene el adverbio more adelante. Has been emphasized. Ha sido enfatizado. Enfatizada. Bueno, estos, como pueden ver, los tienen en el cuadernillo.
así que podemos ir más rápido. Sí, y... el último, sí, los otros sí están. Claro, tiene puntos suspensivos ahí en el último porque sigue la oración, pero sí tenemos el ejercicio que sigue, que es la actividad 25, que la vamos a hacer acá en clase, y ahí es donde practicamos todo, tanto tú como has, ¿sí? Entonces por eso quería llegar a esa actividad donde veíamos en distintas oraciones los dos términos que estuvimos analizando, y en todo caso que no nos quede tiempo, volvemos a terminar la actividad de tú, ¿sí? ¿Cómo sería entonces el primero? Entonces cuando se traduce dado que, ya que o debido a. Los pacientes. ¿Alguien que quiera leer la traducción? Ahora había puesto yo. No, ay, ¿cómo lo había puesto? No sabe, profe. Sí, profe, espere, que yo lo había cambiado, no me había quedado igual. Los pacientes son excluidos en diálisis, ya que la diálisis puede afectar los niveles séricos de vitamina D. Bien, no sería son excluidos porque dice were excluded. Entonces, en vez de son, tendría que ser en pasado. Perdón, fueron. Fueron excluidos, claro. ¿Por qué decimos ya que y no decimos cómo? Ese ya que me está dando la causa, ya que. ¿Por qué fueron excluidos? Porque debido a ya que la diálisis puede afectar, y ahí, ¿sí? Entonces estamos dando una, o sea, puede ser un conector de causa, de efecto, quiero decir, no de... causa-efecto, del efecto. Voy a dar la... No, defecto-causa, perdón. Dando la causa de por qué fueron excluidos. En otros casos, puede ser que tenga que ver con la similitud, con la comparación, como ese sería el caso de cómo. Entonces, Henderson, ¿qué pasa? Attempted, ¿cómo se puede traducir? Henderson intentó identificar aquellas necesidades humanas básicas consideradas como base. Bien. O la base, sí. Ah, ok, del cuidado de enfermería o el cuidado de enfermero. Como la base del cuidado de enfermería. Entonces, aquellas necesidades humanas básicas consideradas o vistas como, también puede decir viewed as, vistas como, ¿sí? Entonces, como, que, como algo con lo que lo pone en un nivel, ¿sí? En un nivel de igualdad. Y en el tercer caso, tiene que, más que ver con un tiempo, ¿sí? Tiene que ver con momento, por ejemplo, cuándo, en qué momento, a medida que, ¿sí? Entonces tenemos la importancia. La importancia de los procesos de enfermería ha sido más enfatizada a medida que la tendencia... Y ahí no sé, profe, me quedó raro. A medida que la tendencia aumenta, ¿puede ser los registros de cuidado de la salud electrónica? Sí, o a medida que aumenta la tendencia de los registros de atención de la salud electrónicos. ¿Sí? Esos registros electrónicos de la atención de la salud, ¿sí? O le aumenta al final. A medida que la tendencia de los registros electrónicos de atención de la salud aumenta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tendría que responder? ¿Sí? Y acá, ¿por qué? En el primer caso es porque. Entonces, eso tienen que, es a veces, cuando hay un as y un to, hay que estar alerta, porque
pensar un poquitito lo que está diciendo el texto, ¿sí? Porque si no, no va a tener coherencia ese texto si no responde alguna de... Si ustedes le ponen acá cómo, por ejemplo, si yo digo los pacientes fueron excluidos de la diálisis, cómo la diálisis puede afectar los niveles séricos de nivel D, de vitamina D, ahí no tiene sentido. O sea, podemos decir porque, podemos decir debido a qué, pero no el cómo. Y si acá ponen debido a qué, observados, debido a las bases, tampoco, ¿sí? Entonces tienen que ver qué es lo que se está planteando. Si una causa, nivel de similitud, o una referencia temporal, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá la actividad 25, donde hay distintos casos de tu ideas, ¿sí? Entonces es para hacer esto, en realidad son 5, me parece. La actividad 25 tiene 5 oraciones. Ustedes las tienen en el cuadernillo, o las pueden ver de acá. Hacemos estas dos primeras y las corregimos. ¿Les parece?
¿Quieren ir haciendo la traducción de estas dos? De la primera. Sin embargo, a mí me falta un poquito para terminar la profe, si me espera. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Y a mí igual, profe. Bueno, perfecto. Profe, terminé el primero. ¿Se lo leo? ¿Cómo? No escuché la pregunta. ¿Hay maramba? Ya terminé el primero. Sí, ah, profe, bueno. Que ya terminé el primero. ¿Se lo leo? Bueno. A mí me quedó así, como estos programas son costosos y la ventaja o beneficio parece ser pobremente sostenido, importante para la adopción de programas que enfocan sobre la autogestión mejorada para mejorar en términos más largos el estado de salud y reducir las admisiones hospitalarias. Bien, vamos a ver varias cosas. Por un lado, however, está en la lista de, o sea, porque acá vamos integrando todo. Tenemos, however, es un conector de contraste. Sería sin embargo. Sin embargo, ¿sí? Entonces, sin embargo, estos programas son costosos, ¿sí? Ah, yo puse así, profe. Pensé que estaba mal. ¿Cómo pusiste?
Puse eso, estos programas son costosos. Sí, eso está bien. Sin embargo, estos programas son costosos. Me parece que algo, me parece que Aymara dijo algo distinto en vez de sin embargo. Claro, profe, yo había puesto cómo y es sin embargo. Sin embargo, how solo es cómo, ¿sí? Sin embargo, estos programas son costosos. Y acá tenemos el verbo appear, que es como el verbo need, va junto con el to. ¿Y qué pasa con ese to? ¿Se traduce o no? Yo, a mí me quedó, los beneficios parecen ser probablemente sostenidos, algo así, pero no. Poco sostenidos. Pobremente sostenidos. Sí, o escasamente sostenidos, claro, ahí está, ahí está. Entonces el appear to be, en ese caso el to está funcionando como acompañante del verbo en infinitivo, y no se traduce. ¿Sí? Cuando tenemos ing después de la coma, lo decimos ando-endo. O sea, ¿qué pasa con esto? Y los beneficios parecen ser poco sostenidos. Llevando o conduciendo a, en este caso sería a, ¿sí? La traducción, a la adopción de qué. Esta es la parte que no te había quedado bien, Aymara, que era, vos dijiste importante, algo así. Sí, y es ING claro. Después de la coma, llevando a la adopción de programas. De programas que enfocan, yo le puse. Sí, que se enfocan en. Yo le había en la autogestión mejorada. Claro, no es mejorada, porque no es ED. Está. Sería en mejorar la autogestión. Claro, porque está este ING relacionado con que en hacer algo, está relacionado con la preposición. Entonces, ING después de la preposición es infinitivo, que se focaliza en mejorar la autogestión, y bueno, para no decir otra vez mejorar, podemos decir para, acá sería propósito, están los tres casos, ¿sí? Que no se traduce como hacia o para, potenciar, podemos decir. Profe, estaría mal si yo digo hacer foco, poner foco sobre la mejora, digamos, sobre el. De la autogestión. Sí. Claro. En vez de hacer foco, sería que hace foco, que se focaliza en la mejora, o sea, en vez de infinitivo, el sustantivo, sí. Ya lo hemos dicho varias veces que el infinitivo puede reemplazarse por un sustantivo. Entonces sería en mejorar, que es el que te sale más rápido, más, el más común que vas a oír, o en la mejora de la autogestión. Para mejorar, tendría que ser otra vez enhance, también es mejorar, o para optimizar, ¿sí? El nivel de salud ¿cómo pusieron ahí? No me acuerdo cómo había puesto. Sería a largo plazo o a un más largo plazo, ¿sí? Y reducir. Yo pondría términos prolongados, ¿puede ser también? Claro, pero ese en los niveles de salud a largo plazo o a mayores plazos sería acá. Porque yo había puesto en términos más largos. Claro, sí, a más largo plazo. A más largo plazo. Creo que yo en la traducción no tuve en cuenta eso y puse a largo plazo. Y ese to no solo está funcionando o está operando para enhance, sino también para reduce. O sea, para dos cosas: para mejorar y también para reducir los ingresos al hospital. ¿Sí? Entonces tenemos el to be acá, que no se traduce el to. El to, que es acá conducir a, o conduciendo a la adopción, o llevando a la adopción, y acá sería para. ¿Mm? Las tres funciones del to. En este caso, fíjense, porque acá yo ya les advierto que cuando lo resuelvan, van a estar con la estructura esa que es un poco compleja, que le vamos a tener que agregar un qué a alguna parte. ¿Sí? Y por otro lado, quiero que se fijen en los conectores, que era y, acá le falta un punto, e punto. Este era un conector, ese IE. ¿Sí? No sé si unos 5 minutos para hacerla, esta la oración 2.
¿O ya la tienen? Yo no, profe, yo no la tengo. Ah, bueno. Entonces la hacen y la corregimos. Acuérdense que acá este to es de la parte de frases complejas como para agregarle en algún lado un que. Profe, ¿qué significa las siglas CO, P y D? Las que están en mayúscula, profe. En la oración. Es el EPOC. Claro. No podía, no encontraba el cosito. Así me ponía el mouse y a veces no se me visualiza para sacar el muteado. EPOC, que es la... ¿cómo se dice? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Crónica.
¿qué les parece si lo vamos diciendo? Después tenemos, nos quedan tres más de esta actividad 25. Pues ya estamos 4 menos 25. A ver cómo resolvimos ese 2. Profe, una consulta. ¿Esto lo que está entre comillas lo tomamos como carga de la enfermedad? Sí, se llama así, carga de enfermedad. Se llama, en términos de, más adelante, cuando estén un poquito más avanzados en la carrera, van a ver más ese tema. Lo que se llama de carga de enfermedad tiene que ver con los presupuestos asignados por cada enfermedad en los ministerios de salud. Tiene que ver con lo presupuestario, ¿sí? Como lo que conlleva, digamos, en la enfermedad, claro. Algo así. Claro, a veces o sea, se hace... ¿a qué se dedica los destinos de los presupuestos y el monto que se dedica para prevenir o para abordar las problemáticas relacionadas con tal enfermedad? Bueno, ¿cómo empezamos ahí? Recent data, ¿qué sería? Datos recientes. Bien, entonces, los datos recientes. ¿Han demostrado, puede ser? Bien. ¿El EPOC es la tercera causa más importante? Muy bien, entonces ahí le agregamos el qué adelante de la frase nominal y después conjugamos el verbo, ¿sí? Como habíamos dicho en esa estructura. Entonces, ¿qué el EPOC es la causa más importante de... cargas de enfermedad en Australia. En Australia. Pasada. Bien. The summary measure, la medida resumen de qué? En la medición resumida de qué? Ah, de la medición resumida de la salud de la salud de la población. De la salud de la población. ¿Y ese IE qué era? Es decir, ¿sí? Entonces, ahí cuando decimos es decir, ese es un conector de explicación. Entonces, lo que va a venir es decir lo mismo en otras palabras, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo de todas estas palabras unidas con guión? Siempre el último, es como una frase nominal. Entonces, estamos hablando, es decir... los años o el año de qué? De vida. De vida ajustado a... A discapacidad, creo que era. Por la discapacidad o por discapacidad. ¿Por qué? Porque el EPOC, la carga de enfermedad que tiene, es importante por las limitaciones en lo laboral, ¿sí? Entonces, tiene el rendimiento del trabajo, los gastos que la salud debe contemplar por cada enfermo de EPOC, tiene que ver con su baja productividad. O sea, no solamente lo que se gasta en medicación, sino también la baja productividad de esa persona. O sea, está dentro de la discapacidad. Y eso se llama año de vida ajustado por discapacidad. Bien. Bueno, tenemos estas últimas tres también para hacerlas y nos quedaron las 5 de 2, nada más que de 2. Y para tarea nos queda la actividad 26 también en donde se va a practicar. En la primera parte, en la actividad 26, si ustedes tienen el cuadernillo a mano, van a ver que es la última de la unidad 4, y en la... no, la última no, perdón, es antes, después sigue lo de comparación. Tenemos la primera parte, es para practicar frases verbales, y la segunda parte, chuyas, o sea, vamos integrando todo, ¿sí? Así que esas las vamos a corregir, no les voy a dar la respuesta ahora, pero estas otras se las pueden corregir solos y solamente la semana que viene podemos ver si hay alguna que presentó algún,
alguna dificultad, porque más que nada es exponerlos a distintas situaciones o ejemplos donde tienen que pensar exclusivamente en estos términos, ¿sí? Pero están las respuestas en la diapositiva, tanto de las 5 que faltan de la actividad 25, de la actividad 24, como estas 3 de la actividad 25. Como tenemos ahora 20 minutos, el que quiera quedarse o pueda quedarse, podemos corregir estas 5 y en todo caso nos van a quedar, les van a quedar para reafirmar las otras 5 anteriores. ¿Qué les parece? Estas 3 podemos corregir. Hacer estas 3 y las corregimos. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, vemos entonces estas 3 y quedaría entonces la actividad 26 y las 5 anteriores que no completamos de 2. ¿Sí? De la actividad 24. Traigan las tareas hechas porque es importante que anoten en qué parte les costó, dónde se les presentó una duda y la consulten. Entonces nos vamos unos minutitos, yo tengo menos 20. Menos 10 corregimos, ¿les parece? Sí, sí, profe. Bueno, así ya.
Profe. Sí, sí. Le hago una consulta. Ahí como que no queda correcto humano. ¿Cómo lo podemos poner? Sería la última parte de la 3. De la 3. ¿Correctos cómo sería? No, rights son derechos. Derechos humanos. Ah, derechos humanos. Ah, correcto. Sí, rights son los derechos humanos. Sí. Gracias, profe. No, no. ¿Corregimos el primero, profe? Está silenciada, profe. Sí, a veces le pongo, pero como que no me anda muy bien el mouse. Me cuesta encontrarlo y después no funciona. A ver cómo quedó. Yo le puse, profe, el cuidado nutricional es un derecho humano fundamental, también expresado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. As stated sería cómo, cómo establecido, cómo está establecido sería as stated, cómo se establece, ¿sí? As ahí sería cómo, o sea, de la manera que. A ver si yo les puse acá la traducción, ¿cómo les puse? ¿Cómo se establece, por ejemplo, sí? Ahora hacemos el 4. A ver. Undernourishment sería la desnutrición, ¿sí? Puede ser, profe, que sea la desnutrición ha sido identificada, ¿sí?, como un frecuente y serio problema del cuidado de la salud. Muy bien. Entre los pacientes hospitalizados ancianos. Bien. O entre los pacientes ancianos hospitalizados. En, ay, no me acuerdo que era Noruega. Noruega. Noruega y Europa Occidental. Perfecto, muy bien. Ahí también, o sea, ha sido identificado como, ¿sí? Uh-huh. O sea, ha sido identificada porque es la desnutrición. Y en el 5, a ver, fíjense, piensen un poquitito a ver cómo quedaría. ¿Cómo sería acá?
¿Qué les parece? ¿Qué función cumple AS ahí? ¿A medida que, cómo o debido a o ya que? ¿Qué queda mejor ahí? ¿Qué está planteando? ¿Cómo sería? A ver. ¿Muteada? No. Profe, tengo una parte nada más. A ver. Sí, muy bien. Como solo una cantidad limitada de investigación se ha enfocado. Sí. Se ha enfocado en la práctica. En la práctica de documentación. Sí. En el cuidado nutricional de pacientes hospitalizados ancianos. Sí. Bien. Y, bueno, hasta ahí llegué. Bien, este estudio apunta a... ¿A qué apunta? This study aims to explore. ¿Qué sería? Este estudio apunta a... A explorar, ¿pues? Bien, a explorar. ¿Cómo? ¿Cómo los enfermeros? Las enfermeras, los enfermeros. ¿Enfermeras? Sí. Y acá document está como verbo, documentan, ¿qué cosa? El tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional y el cuidado de los pacientes hospitalizados. Mayores o ancianos. Muy bien. Ese AS está bien, no queda mal si lo pones como, pero lo que tienen que pensar que ese como no es el mismo que el otro como, sino este como está planteando una causa. ¿Sí? O sea, podría ser cómo o debido a qué, una causa de lo que pasa. Por eso este estudio apunta a explorar. ¿Sí? Puede ser cómo, no queda mal, pero es un cómo que no es identificado debido a. ¿Entienden? El cómo de la relación anterior, no podemos decir la desnutrición se ha identificado debido a un problema. No, es cómo, como qué cosa. ¿Sí? Como qué entidad, de qué manera. En cambio, este AS sí es una causa. Entonces puede ser como o debido a o ya que solo una cantidad limitada de investigación se ha focalizado en las prácticas de documentación en el cuidado nutricional de pacientes hospitalizados adultos mayores. Este estudio, o sea, debido a eso, este estudio apunta a, ahí tenemos el tú como a, apunta a explorar cómo las enfermeras y los enfermeros documentan el tratamiento nutricional y el cuidado de los pacientes hospitalizados adultos mayores. ¿Sí? Bien. La tarea donde se integra todo esto, donde tienen tú, as y frases verbales, es la actividad 26. ¿Sí? Y como ya estamos sobre el tiempo, yo tengo 57, quedarían también para que ustedes resuelvan las otras 5 oraciones relacionadas con tú. ¿Mm?
Así que esto sería todo. La clase que viene, recuerden, tenemos el último tema que es la comparación, y tenemos ya prácticas parecida al parcial 3. Después la otra clase, la clase que viene es 12, la otra clase es 19, todo práctica para el parcial 3, y el 26 es el parcial 3. Las personas que hasta ahora vienen aprobando los parciales con una nota de 7 o mayor de 7, están en condiciones de promocionar, o sea, la materia... no tendrían que rendir final. Y los que tienen una nota menos de 7 estarían para rendir final, y les aconsejamos que no aflojen en la práctica para que se presenten en las mesas de diciembre, donde tienen la materia bien fresquita, como uno dice, ¿sí? Así que bueno, esto sería la anteúltima clase de tema nuevo. ¿Alguna consulta? Bueno, voy a pausar la detener la grabación, y bueno, si quieren hacer alguna consulta en particular, nos quedamos acá para responderles.